Es Elsa Barber, soy la directora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la verdad estoy muy contenta de esta muestra. Para mí es muy importante darle valor a todo el fondo documental que posee la biblioteca. Se da a través de estas muestras donde podemos mostrar estas obras maravillosas con las que cuenta nuestra biblioteca. Viendo que la lucha de las mujeres se inició ya por 1800, 1830, de modo que tampoco vemos que es algo nuevo, es algo que existe casi desde que nacimos o prácticamente desde que nacemos. De modo que muchísimas gracias a todos y todas. Y le voy a dar la palabra a Jorgelina, que ya nos va a contar bien en qué consiste la muestra. En primer término, cuando se nos propuso este tema, tratamos de buscar la genealogía de las luchas de las mujeres en la Argentina. Y esa búsqueda de las genealogías nos lleva y nos depara, por suerte, muchas sorpresas y muy agradables. En esa búsqueda de materiales, llevada adelante por un grupo de investigadoras, de las cuales quiero mencionar a Evelyn Galeazzo, a Fernando Olivera y a Lucía Citrín, fueron apareciendo los primeros tesoros y tienen que ver con las primeras tesis que se publicaron las primeras universitarias argentinas. Las primeras universitarias argentinas tuvieron que vencer una de las primeras barreras, que es el ingreso a los claustros. Así que nuestro reconocimiento para las primeras universitarias. Antes de las primeras universitarias, van a ver ustedes en otro sector, lo que fueron las primeras publicaciones feministas, donde el énfasis está puesto justamente en educar a la mujer, en llegar a la mujer a través de la prensa escrita y enseñarle o hacerle ver el camino de su emancipación muy tempranamente. De manera que ya ven que esta genealogía de luchas de las mujeres se remonta muy atrás en el tiempo, y lo sorprendente es que casi en los mismos términos, desgraciadamente, casi en los mismos términos que seguimos usando en el presente. Van a ver ustedes también un sector donde nos detuvimos en el Código Civil y ver qué modificaciones se habían dado para las mujeres en los códigos civiles de los distintos años. Del Código Civil de Belle Esarfil de 1868, en el cual la mujer casada estaba equiparada legalmente a un incapaz, es decir, no podía disponer ni de bienes, ni de herencias, ni de los hijos, ni del apellido, ni de propiedades, absolutamente dependiente del marido, a lo que se consigue en la última reforma del Código Civil y todos los derechos que adquirió en ese siglo de historia. La salida de la mujer del ámbito del hogar, del ámbito donde se ejercen todo tipo y se han ejercido y se siguen ejerciendo todo tipo de violencias, la salida de la mujer al mercado laboral significó también una necesidad de representación. Es decir, las mujeres se nos hizo creer durante mucho tiempo que estuvieron encerradas en sus hogares atendiendo a sus familias. Pero cuando empezamos a buscar los registros, nos damos cuenta que esas mismas mujeres ya estaban en el mercado laboral muy tempranamente. Lo que estaban eran invisibilizadas. Entonces tratamos de rastrear esos lugares, esas fotografías que dan cuenta de la presencia de las mujeres en talleres, en fábricas, en curtiembres. Quisimos hacer un paralelo con esas primeras trabajadoras y las trabajadoras de la actualidad, donde ahora, bueno, prácticamente no hay fronteras para la mujer en el mercado laboral. Entonces, poner en correlación ambos tiempos. Todo el material que ustedes van a ver, que tiene que ver con una búsqueda no solo bibliográfica, no solo hemerográfica, es decir, todo lo que tiene que ver con las revistas, sino también una búsqueda de material de archivo, pertenece al acervo de la biblioteca. Pensando en esta cuestión del trabajo y de la mujer, nos parecía que no podíamos dejar de abordar una problemática que sigue absolutamente vigente, que es la de la prostitución. Y la gran discusión que se abre en relación con la prostitución como un servicio dado por las mujeres, elegido por las mujeres como para darlo, y la consideración de que
En realidad, las mujeres que ejercen la prostitución se han visto totalmente condicionadas por una situación social que las ha empujado a ellos. El Centro de Estudios Históricos de San Pedro nos facilitó un registro de saneamiento de prostitutas del año 1900. Ahí van a ver las fotos de las prostitutas, las casas donde ejercían la prostitución y el número de registro de cada una de ellas. La prostitución en ese momento era legal en la Argentina y este registro de saneamiento tiene que ver con la necesidad de hacer controles sanitarios. Luego, la prostitución con la ley de profilaxis se elimina, no sigue siendo una práctica legal y desgraciadamente las mujeres que ejercían la prostitución en casas de tolerancia, como se llamaba en ese momento, se vieron forzadas a ejercerlo en la calle, o sea, ninguna mejora. Y esta discusión continúa hasta el día de hoy. Quisimos dedicarles un espacio a los estereotipos y a la cosificación de la mujer y del cuerpo de la mujer sobre todo, y también poner en paralelo las voces que tempranamente se opusieron a esos estereotipos y que eran voces de mujeres muy ligadas al ámbito de la cultura. Y por último, nos parece que teníamos que dar cuenta de cómo esta genealogía de las luchas llegaba hasta el presente y del modo como las mujeres ganaron sus batallas, conquistaron sus derechos saliendo a la calle. Y esta salida de la mujer a la calle tiene algunos hitos que son muy importantes y que quisimos dar cuenta de ellos en la última parte de esta muestra. Tienen que ver con el reconocimiento de lo que fueron las primeras marchas en relación con las mujeres lesbianas que estaban totalmente invisibilizadas, primero con el voto, por supuesto, con la presencia de madres y abuelas de Plaza de Mayo, que llevaron adelante una lucha fenomenal, donde pusieron una situación que partía, digamos, del hogar, de la propia pérdida, y la politizaron de una manera que alcanzó a niveles absolutamente planetarios. También con lo que significaron las primeras marchas de mujeres, lo que significó y sigue significando el movimiento Ni Una Menos, y también lo que significa en este momento como lucha y conquista todavía por alcanzar, que es el derecho al propio cuerpo, y que está presente en la campaña por la legalización del aborto seguro y gratuito. Bueno, y por último quiero expresar, porque no puedo no hacerlo, un deseo que es personal, pero que sé que es compartido por muchas, y es que sea ley.